Creo que empezamos a tarde con moita enerxía, cunha persoa que está facendo algo bastante rompedor e que no fondo todos poderíamos facer se temos as ferramentas axeitadas, non? Que ser transgresores neses discursos que todos somos capaces de emitir a través da rede, non? Hai que ter técnica, hai que traballalo, pero se pode facer e temos moito que facer nesta loita. Eu teño a sensación de ter un pequeno flashback porque, bueno, estou aquí se cadra por esas voltas do destino que me volven a xuntar cunha antiga compañeira de clase, estudiamos xuntas, ten aquí os seus apuntes como hai 10, 12 anos, todos subliñados, con rosa, con verde, moi ben traballadiños, era unha rapaza moi ordenada e sigue sendo. Bueno, é algo moi, moi bonito reencontrarme aquí hoxe con ela e sobre todo ver que é unha persoa que está contribuindo tanto a nosa loita, que é algo que me enorgullece, non? Ter compartido espazo con ela e seguir a compartilo agora. Eu son Rocío Valle, son xornalista, traballei, bueno, agora estou como delegada territorial dunha ONG e combino esta tarefa coa miña actividade como freelance, como escritora de opinión. Recentemente tamén como docente, empecé a dar clases agora na Universidade de Santiago a alumnos e alumnas que queren facer opinión, que é o tema que estamos a falar hoxe aquí. Xa convidei a moitos a vir. A meu alumnado, o primeiro que lle pregunto cando chega a clase é por que escriben opinión. Despois dunha reflexión, normalmente dime que para convencer a xente, que é algo do que falamos brevemente aquí con outra das ponentes. Eu creo que se cadra para convencer, hai pouca xente que se xa realmente indecisa que convencer. E creo que a maioría das veces escribimos ou ben para pôr en palabras esas cousas que outras persoas pensan e que se cadra non teñen ben definidas. En outros casos, escribimos para provocar o inimigo, vale? Porque tamén esta é unha forma lícita de atacar e desmontar estas ideas trasnoitadas e afastadas dos dereitos humanos que nos meten a través dos medios de comunicación, das redes sociais, e se cadra tamén de autobuses. Nun mundo no que todos temos a necesidade de verter as nosas opinións nas redes sociais, agradecese moito contar con voces como a de Carmen Magdaleno, que, apoiada na teoría do feminismo, disecciona a realidade para facer análisis e columnas, pero tamén entradas de blog e tweets disruptivos e polemizantes, se cadra por ese ton tan directo e a veces tan reduccionista, que se cadra os reduccionismos a veces poden caer no simplismo, pero neste caso non é, sino que o reduccionismo que aplica ela as súas mensaxes en Twitter normalmente axúdanos a ver a realidade tal e como é. De feito, no último ano pasou de ter 10.000 seguidores en Twitter a cerca de 20.000, vale? Que é un aumento considerable. Con frecuencia os seus tweets volvense virais, ou seja, que por algo será, tomemos nota hoxe todos aquí e aprendamos a aplicar esas técnicas que ela aplica para conseguir facer todos eco tamén dese tipo de mensaxes. Esta xornalista desenvolveu esa traxectoria en varios medios de comunicación, fundamentalmente centrouse en organizacións, en comunicación. Agora traballa en Alternativa Cidade de Esquerdas en Lugo e combina esta actividade coa escritura en medios alternativos de opinión como La Marea, Contexto ou Kamchaka. Defínese como partisana en prácticas contra o capitalismo patriarcal. E supoño que, no fondo, iso é o máis trascendental do que ela escribe, porque, no fondo, escribimos porque somos e escribimos como somos. E para empezar e para darlle a palabra a Carmen, gustaríame saber como leva que a siga Obama. Nada, iso é anecdótico precisamente que me siga Obama, eu que son antiimperialista, pois igual non é tanto para presumir, senón para sentir un pouco de vergoña, porque é unha cousa do pasado que se arrastra, porque, claro, eu cando tiña, bueno, 2007, cando estaba a piques un pouco antes de rematar a carreira, foi cando se abriu Twitter, eu inscribírame pois para recibir as newsletters de Obama, e foi a primeira campaña electoral que se centrou tanto nas redes sociais
en internet. Entonces, claro, tiñan esa vocación de responder a toda a xente, a todas as voces. Entonces, claro, o presidente ou o community manager do presidente, pois supoño, bueno, presidente, daquela aínda tiña que gañar a batalla dentro do seu partido, etcétera, non para ser candidato. Pero sí que é certo que, claro, devolvían o follow, como se di, para a toda a xente que o seguía. Entón, claro, simplemente non revisou a xente que seguía, entón está seguindo a unha feminista radical comunista do noroeste de España, e penso que se revisara, igual a CIA lle daba unha chamadinha, e lle dicía, falla un follow a esta rapaza que é enemigo do sistema. Ou eu penso que sí. Vale, deixamos. Bueno, gustoume moito tamén o que decía Rocío, porque eso de que escribimos como somos, etc. Eu penso que no caso das mulleres escribimos para ser, eso é o que quero eu explicar na miña intervención. Bueno, hola a todas, gracias por estar aquí esta tarde. Vou pasar o castelán porque, aínda que son galega, é moito, pois sí que é certo que me expreso máis con máis fluidez en castelán. E a verdade é que me gustaría poder decir toda a charla en galego, pero entonces claro, habería aquí, escribo en castelán, sempre me expreso en castelán, entonces sería complicado para min. Para que non me coñeza, se realmente me quero definir, teria que decir, hola, soy Carmen Magdaleno e soy una ofendidita. O así é como nos definen ahora a todas as mujeres, que cando algo non nos gusta ou non nos parece bien, pues tenemos la desfachatez de decirlo, e non só de decirlo e expresarlo, sino además decirlo en público, ¿no? Para a gente, deixar constancia de que algo non nos parece bien, con lo elegante e decoroso que é callárselo, e sobre todo femenino, ¿no? Muy femenino. La particularidad de ser una ofendidita es que no solo emites esas opiniones, esas quejas, sino que además lo haces desde las redes sociales. No sé si os suena un anuncio muy famoso de estas Navidades, más o menos, ¿no? De una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme, que es una procesadora de cadáveres animales, ¿no? que comemos en los bocadillos, y que en su anuncio, que era como una defensa del humor libre y sin límites, pues resulta que llegaban a conclusiones tan extrañas y tan alejadas de la realidad como que los chistes sobre feminismo pues salían más caros que, por ejemplo, los chistes contra la monarquía o en general contra el poder establecido, que sabemos que es mentira porque sí que hay gente a la que le piden penas de cárcel, que ya Lorena Maldonado hizo un apunte a Baltonis, por ejemplo. Sabemos que no es así, ¿no? Que los chistes sobre feminismo no solo son baratos, sino que además son aplaudidos por los chistes contra las mujeres, ¿no? Iba a decir minorías, pero me voy a corregir porque las mujeres, como bien hemos destacado en muchas ocasiones en este foro y el año pasado también, somos la mitad de la población, pero sí que se nos trata como una minoría, incluso nos quieren hacer pasar como un lobby, por un lobby, ¿no? Un grupo de 4 mujeres poderosas con mucho dinero que están influyendo en los medios de comunicación y que están recibiendo subvenciones, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Pues en ese anuncio, pues eso, ¿no? Como que los malos eran esas personas que cuando algo les parece injusto lo señalan y tienen la desvergüenza, ¿no? Por así decirlo, de quejarse. Ya están otra vez las feminazis, ¿no? Esto es como sinónimo eso de puritana o feminazi, pero la particularidad de ser una ofendidita, como además salía en ese anuncio, es emitir tu opinión desde las redes sociales. Nos quejamos por tonterías, ¿no? Ese es el discurso. Pues, por ejemplo, la semana pasada o hace unos días, Salvados hacía un programa de debate entre Inés Arrimadas e Irene Montero y las ofendiditas que estábamos viendo el programa, pues criticamos un poco, ¿no? Como el enfoque ciertamente paternalista y machista del programa, porque a esas dos líderes políticas en sus partidos tienen una posición, son portavozas, lo voy a decir así porque hay que reivindicarlo aunque sea una chorrada, ellas tienen voz en su partido, dirigen, están en las direcciones federales a nivel nacional de sus partidos y
pretendían que no debatieran sobre política, sino que charlaran pues, de sus cosas, que tuvieran una conversación agradable y que hablasen de las cosas que les gustan, etc., ¿no? Porque una mujer, si llega a poder opinar, tiene que ser de cosas más irrelevantes e intranscendentes. Al propio conductor del programa, ¿no? Que supuestamente hacía este programa para visibilizar a las mujeres en la política, con todo este discurso de que hay que feminizar la política, y nos hace un gran favor dedicando un programa, porque quizá fuese más feminista poner a Irene Montero a debatir con su homólogo, que sería Girauta, que es el portavoz en el Congreso, ¿no? O, por ejemplo, poner, no sé, a Inés Arrimadas pues con otro homólogo suyo de la política catalana, que es a la que ella decía que se quería dedicar, no sabemos ahora en el futuro. Pero se las pone en un gueto, como parece que se enfocó el programa, y se les obliga a eso, a hablar amigablemente, a no levantar la voz, a no ser demasiado vehementes. Cuando reaccionamos así y empezamos a explicar por qué las mujeres tienen que opinar de un modo distinto al de los hombres y entender que eso tiene que ser diferente, que para eso las han invitado, ¿no? Porque feminizar la política es hacerlo distinto a los hombres. Y cuando el feminismo quiere hacer ver que precisamente al contrario, que no existe nada que sea femenino como tal ni masculino como tal, sino que es algo cultural y social que nos han impuesto y lo quieres hacer ver, pues te estás quejando de vicio, nos estamos quejando de vicio todo el día en las redes sociales pues por tonterías, los chistes sobre violaciones o que los buenos hijos de la manada campen a sus anchas por la calle mientras la víctima tenga que seguir caminando con miedo, ¿no?, a encontrarse a sus agresores, o a que Pablo Casado, por ejemplo, pues quiera volver a penalizar el aborto como en los años 80 y que nosotras fabriquemos mano de obra barata que pague las futuras pensiones. Saltamos e intentamos responder con nuestros argumentos y somos eso, pues unas ofendiditas, unas quejicas, quisquillosas, que por cualquier tontería respondemos y hacemos un mundo, un drama de todo. Y entonces, claro, nos responden con algo muy que llama mucho la atención, porque nos dicen, es que ya no podemos decir nada. Es curioso porque no solo es que no puedas decirlo, es que estás llamándome puta, guarra, malfollada en mi cuenta de Twitter y nadie te está censurando. Incluso aunque me amenaces de muerte, tienes la libertad de hacerlo. Entonces, esa falsa inquisición supuesta de la que hablan, que son las mujeres opinando libremente en redes sociales, llama la atención porque realmente no existe ninguna censura en contra de los comentarios contrarios a mi discurso. Que el discurso contrario, evidentemente, tiene tanto derecho a aparecer como el mío y nadie les está censurando. Creo que los líderes de opinión de los grandes medios siguen en su sitio, nadie los ha retirado de sus puestos, ¿no? Bueno, yo pertenezco a la generación Messenger y Fotolog, que no es tan diferente como la actual generación WhatsApp e Instagram de ahora, ¿no? Nos dedicamos la adolescencia exactamente lo mismo, que es chatear y subir fotos nuestras, selfies, como se les llama ahora, con mensajes intensitos a la red, solo que claro, la diferencia es que nosotros descansábamos entre conexión y conexión y teníamos que compartir el ordenador familiar, y ahora claro, la jornada digital es ininterrumpida porque tienes la pantalla en el bolsillo. Pero bueno, en el fondo, por esa época de adolescencia somos más o menos nativos digitales y yo... Es cierto que no contemplé las redes sociales como algo diferente a un entretenimiento superfluo en el que cotillear las vidas de los demás, hasta que bueno, acabé la carrera y cursé el máster de comunicación política, y eso coincidió en el tiempo con la campaña electoral de Barack Obama. Y claro, vi las redes de otra forma distinta porque sé que fue el momento en que se empezaron a politizar en cierto modo. Pero no por la estrategia política y que no se diferencia tanto de la mercantil de las empresas, de las campañas americanas, de las elecciones, sino porque casualmente todo coincidió con el estallido de la crisis, que fue más o menos en 2008, y cuando yo acabé la carrera y entré en el mundo laboral, o más bien caí en el abismo laboral, pues estallaba la crisis. Zapatero se resistía y todavía decía, la llamaba desaceleración, pero fue una realidad como que nos dio a todos el bofetón en la cara, ¿no?
todas esas bolsas de esclavitud y pobreza, las desigualdades estructurales quedaron a la vista, todos esos índices bursátiles de la economía financiera que las tapaban estallaron y ya no había forma de esconder todo eso. Entonces, sí que es cierto que yo, desde mi formación académica, evidentemente, como periodista, pues sentía como que había estado viviendo en una realidad paralela y que ahora estaba viendo pues la realidad como era, porque claro, tú empiezas a estudiar y tienes unas expectativas y consideras, bueno, ves lo positivo, ¿no?, en cierto modo, pero de repente, claro, al haber coincidido en ese tiempo y al ver pues eso, la situación realmente de auténtica miseria y de recortes, de exclusión social que empezó a vivir muchísima gente y que realmente vivía, como dice mi madre, que dice, nosotros llevamos en crisis toda la vida, ¿no? Y eso es verdad, que parece que la crisis empezó en 2007, pero hay una amplia parte de la población que lleva en crisis toda la vida. Y mucha gente que creía que vivía, pues eso, como en una especie de burbuja, en cierto modo, ¿no?, esa falsa clase media, pues claro, nos dimos cuenta pues de muchísimas cosas. Entonces yo empecé como a sentir una necesidad como casi física, ¿no?, de participar en la esfera pública, como de compartir, debatir, de ver todo más con una visión crítica. Ya no me apetecía tanto como pues eso, creerme esa propia mentira, ¿no?, que estaba creada socialmente. Y además, las redes sociales empezaron a tener esa efervescencia, esa repolitización en el mejor sentido, a convertirse como una especie más de ágora también de confrontación de opiniones, porque bueno, empezaron movimientos sociales a nivel internacional, el 15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos, Nuit Debout en Francia, con la crisis, claro, evidentemente, esa respuesta ciudadana y social a las injusticias. Y claro, eso como que te obliga, ¿no?, si tienes una mínima conciencia social, pues a posicionarte, a decir si estás de acuerdo o no con lo que está ocurriendo, si vas a dar la espalda o te vas a implicar y vas a dar tu opinión. Entonces, claro, mi actividad en las redes sociales pues pasó eso, de ser completamente como de ocio marginal a realmente importarme, a pensar en lo que decía y a decirlo desde mi punto de vista, desde el análisis que yo hacía de lo que estaba pasando, ¿no? Y después de un tiempo en Twitter y dándome cuenta, interactuando con el resto de las personas, era el auge de Mr. Wonderful, de los cupcakes, de lo cookie, de toda esa positividad impuesta y paralizante, ¿no?, 2010, 2011, 2013, y además creo que la necesidad perentoria de la gente de encontrar trabajo pues la hacía agarrarse a conceptos como el networking, a creer que LinkedIn servía para algo, para encontrar trabajo. Nos hemos dado cuenta de que no, pero había como un frenesí de cultura corporativa en las redes sociales y de mensajes como más eso, más positivos, más ser gracioso, más cursi, poetweets, sigue el FF, Follow Friday, de recomendar otras cuentas, ¿no? Era eso, lo que yo llamaba la dictadura del me gusta, de los retweets y los faves. Y si os fijáis, pues en las redes sociales, los botones que había en aquel momento eran más para expresar emociones positivas, y si a tu amiga la echaban del trabajo, pues eso, en su estado de Facebook lo actualizaba y ponía: me acaban de echar del trabajo, y veías debajo, a 56 personas les gusta esto. Pero claro, era: me he enterado de que te han echado y te lo hago saber, pero realmente no es que les gustase, es que no había otra forma de expresarse, era una auténtica dictadura de la positividad. Entonces yo abrí mi blog. Y además, porque yo venía precisamente del máster de comunicación política y nos decían la importancia de contar historias, ¿no?, el storytelling, que eso tanto aprovechó Obama y contaba pues eso, su vida desde niño, etcétera, ¿no?, intentar conectar con la gente, con las emociones. Pero te decían: pero tiene que ser todo en positivo, no utilizar nunca el no, ni eso, mensajes negativos. Y yo me sentía, no me sentía cómoda en esa forma de expresarse. Yo dentro de mí decía: quiero revalorizar el no, es importante decir que no cuando realmente estás en desacuerdo, ¿no? Entonces, claro, le llamé al blog No Me Gusta y siempre hablaba desde el punto de vista de las cosas que no me gustaba o que creía que no fuesen a cambiar, y quería demostrar que con eso sí que puedes también conectar con las personas,
Porque además en aquella época yo el mensaje que más escuchaba por parte del resto de la gente que conocía era no nos podemos quejar con la que está cayendo. Era justo cuando más nos teníamos que quejar y la gente se aferraba a lo poco que le pasaba, ¿no? Bueno, tengo la suerte de tener un trabajo precario, sigo cobrando por lo menos 500 euros, no cobro cero como la gente que no está trabajando, ¿no? ¿Sabes? Entonces eso me generaba... Sí, me generaba como una especie de desconexión de la realidad. Decía, no puede ser que yo esté viviendo en este mundo y que todo el mundo crea que hay que ver solo lo positivo, ¿no? Creo que lo negativo hay que señalarlo y que la sociedad ha avanzado precisamente cuando la gente se ha dado cuenta de que esto era negativo y que no podía volver a pasar, ¿no? Cuando dijimos no, para, ¿no? Y intentar cambiar las cosas. Bueno, entonces, desde tanto en el blog, cuando lo abrí, como en Twitter en general, pues siempre me ha gustado utilizar las redes para lo contrario de lo que parece que están concebidas, porque están concebidas, no vamos a ser ingenuos, las redes no son la panacea y evidentemente son una herramienta para el marketing empresarial. Todo lo que hacemos mientras navegamos es utilizado por las empresas, recopilan esos datos para vendernos productos y servicios. Eso lo tenemos que tener claro desde el primer momento, pero es un espacio que existe. ¿Se lo vamos a dejar a las empresas? ¿Se lo vamos a dejar al sistema, al poder establecido? No. Si tengo la oportunidad de estar en él y trasladar mi mensaje y mientras no me echen o me cierren la cuenta, que alguna vez ya se ha intentado porque he tenido la cuenta suspendida en varias ocasiones, bueno, pues creo que no, que ese espacio se debe ocupar y se debe hacer ese esfuerzo, aunque sepamos, y eso ya lo digo evidentemente, que claro que sí, que es utilizado y que es una herramienta prosistema completamente, ¿no? Pero sin embargo, si os fijáis, por ejemplo, los últimos conflictos laborales y sociales, las Kellys, Estibadores, Coca-Cola en lucha, las huelgas de Amazon, por ejemplo, Panrico, por ejemplo, la huelga de Panrico, que también fue muy, muy conocida por ser la más larga de la democracia en España, han sabido utilizar las redes sociales como herramienta, ¿no? Devolverles como un boomerang a sus empleadores las redes sociales y hacerse virales y conseguir hashtags y que gente, y sobre todo la gente joven, se dé cuenta de la explotación laboral, visibilizar esa explotación laboral y sus demandas, ¿no? Y darse cuenta de que las redes no solo son para consumir y para comentar reality shows y para reírte de memes, que eso también está bien, porque si estás 8 horas trabajando tienes tu derecho a llegar a casa y tener un tiempo de ser simplemente una meba en tu sofá. No vamos a criminalizar, evidentemente, pues eso, el descanso que todos nos merecemos y el desconectar. Pero sí que es cierto que las redes sociales están como muy denostadas, ¿no? Y los medios tradicionales tampoco han servido tanto para cambiar la sociedad. La sociedad se sigue reproduciendo, los medios tradicionales siguen reproduciendo la ideología dominante y parece que como desde los medios tradicionales se denosta las redes y el mundo digital, porque claro, porque... Y siempre pasa eso, ¿no? Cambias de generación y la generación anterior siempre es la peor de la historia y al final todo sigue igual. Entonces, como tenemos unas herramientas y unos medios diferentes, es el canal diferente, la humanidad sigue siendo más o menos la misma, hay que utilizarlos, ¿no? También me quiero acordar de las compañeras de Radio Televisión de Galicia que van a venir mañana aquí a explicar su defensa de la información como servicio público. Están utilizando muy bien las redes sociales. De hecho, si nos fiáramos de los medios tradicionales, pues en la TVG no pasaba nada, ¿no? ¿Quién se iba a enterar de que están en huelga esas trabajadoras y esos trabajadores? Bueno, en huelga. Que están... manifestándose y contra, bueno, contra las injerencias de la dirección y la politización, en el peor sentido de la palabra, en el partidismo de la información y en las condiciones laborales que están sufriendo y las presiones, etc. O, por ejemplo, la revista digital Playground está viviendo un ERE ahora y van a despedir o ya han despedido a decenas de trabajadoras y trabajadores y tampoco nos hubiéramos enterado. Y todo lo que ellos han aprendido ahí como de posicionamiento en redes y de conseguir clics lo están utilizando para defender la dignidad de una profesión, la periodística. Y que parece que se habla con cierto desdén y también paternalismo desde la prensa seria, de la prensa alternativa y digital,
cuando realmente en las estrategias de mercantilización y de enganche de la audiencia se ha caído siempre, porque todos los medios de comunicación, excepto los públicos, y aún así esos, son empresas y evidentemente se deben a su cuenta de resultados. Entonces, a veces me llama muchísimo la atención esa, como bueno, yo soy del país y es un medio muy, ¿sabes?, como que está por encima de los medios digitales y alternativos, y no es así, no es así. Entonces, bueno, no es casualidad, además, que en ese repunte del activismo post-crisis, el feminismo y los derechos de las mujeres tomasen tanto protagonismo, porque precisamente, evidentemente, la clase trabajadora es la que ha pagado la crisis, literalmente, pero los cristales rotos de ese crack económico, el último, que no va a ser el definitivo, de hecho yo creo que ya está, tenemos uno ahí a las puertas, pues los recogedores no se han repartido equitativamente. Los cristales rotos los ha recogido principalmente las mujeres, más las migrantes, ¿no? Y es normal que esa ruptura social pues haya estallado en la huelga del 8 de marzo, en las movilizaciones masivas contra la violencia machista, sexual, contra las sentencias injustificables de la justicia patriarcal, que tenía que romper por algún sitio. Y además eso también ha tenido su reflejo en las redes sociales, que se han revelado como un caldo de cultivo perfecto para la popularización del discurso feminista, que era un discurso muy institucionalizado, muy alejado de la gente de a pie y sobre todo de las chicas más jóvenes. A mí misma me pasó cuando yo, por ejemplo, recién salía de la carrera, pues también pensaba que el discurso feminista era muy exagerado y muy radical, porque yo no quería aceptar que no era igual a un hombre, que yo me consideraba que yo podría ser igual, que lo demostraría y que demostrándolo lo conseguiría. Luego me di cuenta, analizándolo todo, que era un sistema, que no dependía nada de lo que yo hiciera individualmente, porque me iba a dar de bruces contra ese sistema. Pero precisamente, hablando desde un punto de vista más llano, como decía antes Rocío, ¿sabes?, más directo, interactuando con otras personas iguales, te vas dando cuenta, analizas otras experiencias y te das cuenta de que otras personas están viviendo algo parecido a ti, no igual, pero sí similar en ciertas cosas, y empiezas a hacer ese análisis, a verlo desde encima, ¿no? Desde como si no fuera tu vida, sino que estuvieras viendo una película de tu vida, y te das cuenta, eres capaz de hacer ese análisis por encima. Mientras las mujeres seguimos totalmente infrarrepresentadas en los medios tradicionales, y este foro sirvió para visibilizarlo, sobre todo porque surgió porque se iba a celebrar otro foro de columnistas en general y no había ninguna columnista mujer, porque evidentemente la forma de ver el mundo de forma general y universal es la masculina, y nos damos cuenta con cosas como esa, ¿no? De repente ves un cartel de un foro de géneros de opinión y no hay ninguna mujer periodista. Entonces te tienen que agitar con ese tipo de cosas, y te das cuenta de que realmente los medios de comunicación no están representando a las mujeres y a la población en general, están olvidando a una parte importante de la población, ¿no? Entonces las redes sociales nos han servido como una vía de autorrepresentación de nosotras mismas. Al compartir allí nuestras experiencias de discriminación, abuso, eso nos permitió reconocernos en las demás y darnos cuenta, incluso cuando no nos la reconocíamos a nosotras mismas, al ver lo que contaban otras chicas, otras mujeres, pues te dabas cuenta de que, como te habían hecho creer, no estabas tan loca como creías, ¿no? Y te das cuenta de ese gran elefante que hay en la habitación y que nadie le pone nombre, que es la discriminación estructural de género, y que, nos guste o no, se llama patriarcado, y no lo veíamos precisamente porque nos lo tapaban los hombres. Tantos hombres no nos dejaban ver el sistema, que es la paradoja perfecta, ¿no? Pero las redes se han convertido en la materialización de la máxima de la feminista radical Kate Millett, que decía: lo personal es político. Al compartir todas nuestras pequeñas cositas individuales y personales, nos hemos dado cuenta de lo que
de la opresión que compartían, es decir, del sistema político al que responden, porque todo lo que hacemos lo hacemos dentro de un sistema y muchas de nuestras decisiones que creemos libres están atravesadas por esa desigualdad, ¿no?, estructural. Entonces, claro, no resulta para nada poca cosa para las mujeres tener un espacio en el que escribir, en el que escribirnos a nosotras mismas, escribir nuestras propias historias. Twitter nos ha permitido, y las redes sociales en general, a muchas, dejar constancia pública escrita de nuestros pensamientos y experiencias que no han tenido cabida ni tienen en otros espacios más tradicionales, no solo por lo que contamos, sino también por cómo lo hacemos. Se descartan ese tipo de historias o de situaciones por incómodas, quisquillosas, demasiado subversivas, o esto no encaja con el público al que nos dirigimos, etcétera, ¿no? Sin tener que acreditar pues ningún prestigio, ni tener un bagaje, ni padrinos que te avalen, tú te abres una cuenta en Twitter y puedes empezar a opinar, y si a la gente con la que interactúas le gustas o no, le interesa lo que dices o no, creces y tu discurso pues se difunde o no. Pero puedes, sobre todo se ha demostrado que las mujeres pueden compartir saberes entre ellas sin ningún tipo de mediación patriarcal o capitalista, sin filtros académicos, institucionales, ni fronteras. Y creo que sí que se ha aprovechado las redes sociales como para hacer un análisis colectivo del machismo cotidiano, pero eso, casi sin darnos cuenta, ¿no?, de quién habrá sido la primera chica que un día, pues harta de un día muy largo, de esos de triple y cuarta jornada que muchas conocemos, pues se le ocurrió escribir una cosa, contar una cosa personal que no se había atrevido a escribir antes, y otra chica lo leyó y era algo sobre lo que no había pensado antes, y de repente pues se le encendió un clic en la cabeza y dijo, jolín, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? Gran parte de esas mujeres pues evidentemente ya habían percibido, advertido esa opresión de género en el ámbito privado, en el profesional, pero una cosa es ser capaz de percibirlo en tu vida y otra cosa es ser capaz de trasladarlo, de hacerlo, de verbalizarlo, de dejar eso, de dejar constancia de él, porque tienes que asumirlo y aceptarlo, ¿no? Que a veces nos critican por ser victimistas, pero hay que tener mucha valentía y mucho arrojo para reconocerte como víctima, porque es algo que es muy difícil y que además le resulta muy traumático al ser humano por su forma de ser y de cómo funciona y además cómo está establecida la sociedad, porque como que la debilidad está penalizada socialmente, y realmente dar un paso y decir, pues yo he sido víctima de algo, realmente hay que tener mucha fuerza y hay que tener esos cojones, como ellos dicen, bien puestos, para realmente reconocerte como víctima, que es algo que se denosta y desde el antifeminismo se dice, es que yo no quiero ser feminista porque no estoy dispuesta a reconocerme como víctima. Pues realmente tienes que ser muy valiente y muy heroica para atreverte a reconocerte como tal, ¿no?, de ciertas situaciones. Entonces, dejar constancia pública y eso, hacerlo para un público, sea mayor o menor, pues es un paso más, ¿no? Y las redes nos han permitido eso, compartirlo con mujeres con las que no convivimos cotidianamente y mujeres que vivirán en otro tiempo, porque claro, evidentemente, publicando un libro, publicando columnas en los medios, es exactamente lo mismo, dejas constancia pública, pero no es fácil si estás eso, en un sistema patriarcal y capitalista que excluye a las mujeres, y es muchísimo más difícil llegar a que te publiquen, ¿no?, a conseguir las condiciones materiales y simbólicas para convertirte en una persona cuya opinión sea válida para las demás, que sea digna de ser publicada en una columna, que es un espacio muy reducido y hay pocos columnistas y pocos medios de comunicación en el fondo, ¿no?, que todos los días salgan y puedan publicarse a diario. Es decir, esa prensa seria es un espacio muy pequeño. Entonces, el hecho de que las redes sociales permitiesen ese espacio sin intermediarios ha servido precisamente al feminismo, porque nosotras no tenemos todo ese bagaje. La autoría es intrínseca al hombre, porque el patriarcado les concede a ellos el puesto de autoridad en todos los ámbitos. Pero nosotras todavía estamos conquistando el derecho a ser autoras y a firmar. Tenemos que demostrar, ¿no?, como que
tenemos algo que decir diferente y tenemos que ser excelentes, como que además eso se ha señalado muchísimo en el foro del año pasado y es algo que es perentorio, ¿no? Las redes sociales entonces han ampliado el acceso a la autoría de las mujeres, también los medios digitales y alternativos que están, intentan, ¿no?, estar un poco más fuera de esos intereses capitalistas y patriarcales. Las anónimas entonces se han hecho un nombre más o menos reconocido, eso no nos importa, porque lo que tenemos que ser conscientes es que los criterios para el reconocimiento público los dictan cuatro señores poderosos y que ese criterio no es objetivo, responde a una tradición que lo único que quiere es retroalimentarse y mantener ese poder. Lo importante es que sí que tenemos un nombre que es reconocible para muchas otras personas y que no tienen que ser esas personas que ocupan los estamentos de poder. La clave, además, no es que compartamos escribiendo nuestras experiencias, sino, como mujeres sobre todo, ¿no?, sino los análisis críticos, las reflexiones críticas que hacemos de esas, que emanan de ellas, ¿no?, de esas experiencias. Y además es que nos hemos atrevido a señalar y a denunciar violencias que estamos sufriendo. Eso sí que es una transgresión y sí que es algo que está completamente fuera de la escritura y la opinión permitida a las mujeres, porque sí que se nos ha dejado históricamente opinar y hablar, ¿no? Nosotras podemos ser expertas, pero en ciertos temas, recetas de cocina y estas cosas. Pero realmente decir, atreverte a denunciar que ha sufrido violencia sexual, por ejemplo, de una persona que esté en la cúspide del sistema, pues eso ya es otro tema, ¿no? Entonces no es casual que las mujeres que se han posicionado, muchas que han conseguido llegar a ser consideradas líderes de opinión, o simplemente que quieran opinar en su cuenta personal, significarse públicamente con sus reflexiones y sus experiencias de manera pública, pues se las tacha directamente de narcisistas o egocéntricas. Sin embargo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que el novelista francés Marcel Proust pues, relatase con todo lujo de detalles en 7 tomos su vida, porque no era más que su vida lo que contaba muy bien y que es una cima de la literatura universal, pero era su vida en 7 tomos, o que hoy en día pues, lo haga, por ejemplo, el escritor noruego Kalo Ben Ausgar, que también ha tenido mucho éxito, en 6 tomos toda su vida, desde que era niño. Eso es cimas, eso, como decía, de la literatura universal. Grandes y generosos desnudos del alma en toda su oscuridad que nos llevan a reflexiones filosóficas sobre toda la condición humana. Un señor cualquiera de cualquier parte del mundo pues te cuenta su vida y eso se puede aplicar a toda la población humana. Pero que una chica en su Twitter escriba un tuit de solo 280 caracteres, no 7 tomos, de una experiencia que haya sufrido de abuso, discriminación o de lo que sea, eso es innecesario egocentrismo victimista. El derecho al yo, entonces, está reservado al sujeto hombre, que nos pueden dar la chapa todo lo que quieran con sus reflexiones y sus angustias existenciales, o ser admirados solo por narrarnos sus múltiples relaciones sexuales o incluso la lista de la compra, porque literalmente Kalo Ben Ausgar, que a mí sus libros realmente me gustan y los he leído, me han gustado, pero realmente hay auténticos capítulos en los que se dedica a narrarnos lo que compra en el supermercado, pero él es un padrazo y un hombre generoso porque se dedica a hacer la compra y si una mujer habla sobre las cosas privadas en una novela, pues está hablando de minucias y no está reflexionando sobre los grandes temas universales, ¿no?, que realmente le preocupan al ser humano. Por eso creo que escuecen tanto las tuiteras y por eso molestan las mujeres que opinan en general y que escriben anécdotas o opiniones propias, porque eso genera autoconciencia y nos convierte en sujetos, y nosotros hasta ahora pues, hemos sido objetos marginales en las historias. Entonces, claro, además no solo pasamos a ser un yo, ¿no?, sino que pasamos del yo a nosotras porque lo hacemos en público, y entonces eso genera conciencia colectiva y eso sí que es peligroso. Las feministas, además, en redes sociales hemos construido una agenda propia y una literatura propia que pasa por leernos entre nosotras, leemos a las amigas, a las desconocidas, que son incluso también amigas y compañeras. Creamos un universo paralelo en el que de repente los hombres no pintan nada y eso les pone muy nerviosos de repente, ¿no? Cualquiera de nosotras puede escribir una opinión
y ser leída e interpelada por las otras, en una construcción tan colectiva como expansiva, sin necesidad de contacto con un redactor jefe, un editor, y no lo pueden entender. Se sale de la jerarquía patriarcal, es que el patriarcado se basa en una jerarquía y de repente hay un espacio, por muy pequeño que sea o irrelevante, que no funciona así, ¿no? Que no necesitas responder a una jerarquía para que de repente otra gente te quiera leer y le interesa lo que dices. Entonces no pueden entenderlo, pero ya no es porque no quieran, es porque no son capaces, porque han tenido una forma concreta de ver el mundo. Las mujeres feministas en las redes sociales estamos haciendo esa transgresión de manera consciente y queremos aprovechar para posicionar discursos contrahegemónicos, ¿no? Y además buscar vínculos y alianzas políticas, ¿por qué no entre nosotras, más allá pues, de las limitaciones físicas, ¿no? De estar viviendo en ciudades y países diferentes? Entonces, en Twitter y en las redes pues, podemos cuestionar ciertas certezas y zonas de confort, ser incómodas, vehementes, intensas, imponentes, cómicas y sobre todo públicas, que es todo eso que al patriarcado no le gusta que las mujeres seamos. Y además, fuera de esos esquemas patriarcales, podemos conseguir ser un éxito de audiencia relativo, ¿no? Porque dentro del sistema, evidentemente, Twitter es un espacio pequeño dentro de todos los medios de comunicación y el sistema de comunicación, y a su vez, pues los medios de comunicación son un espacio muy pequeño dentro del mundo real. Pero sí que es cierto que como que causa cierto estupor y cierto nerviosismo el hecho de que de repente pues, cualquier persona, una persona desde su casa y sobre todo si es una mujer, pues haga un comentario y sin ser nadie, pues consiga conectar con un montón de gente y que de repente pues eso, tenga un millón de retweets o que su blog sea compartido pues, en Sudamérica o en otro continente, ¿no? Llama, cuestiona el orden establecido y la forma de funcionar hasta ahora del sistema. Y podemos ser ese éxito porque ahí se nos permite buscarnos y encontrarnos a nosotras, entre nosotras, compartirnos entre nosotras. Y es fácil, evidentemente, que las demás se sientan identificadas con lo que nos pasa porque realmente contamos llanamente lo que nos ocurre y quieran aceptarlo o no, ciertas discriminaciones y ciertos abusos, pues los hemos sufrido todas. Entonces es claro que es posible que se sientan identificadas y además es liberador. A ciertas mujeres les genera alivio pues que tú cuentes cosas que ellas no se han atrevido a contarlo, no han sabido cómo verbalizarlo, ¿no? La interacción en mi cuenta de Twitter y en el blog que abrí se multiplicó exponencialmente y sin yo pretenderlo de ninguna forma, un día que escribí un artículo que se llamaba Machismo alfa en fase beta, que analizaba un poco el machismo encubierto, ¿no? Sobre todo disfrazado de humor y transgresión, un machismo que era validado socialmente y que a la gente le gustaba y que además ocupaba una parte importante y sigue ocupando pues, de la cultura y de los medios y de los discursos de humor, etcétera, ¿no? Podría escribir el mismo artículo ahora en marzo de 2019 que no había cambiado nada, ¿eh? Simplemente es actualizar unas fechas y ciertas referencias y el artículo podría valer exactamente igual ahora. Pero bueno, como me di cuenta de que había como una reacción positiva a eso y empezaron pues, a haber otras preguntas, yo misma me animé a hablar de temas de género, que es un tema que sí, que a lo mejor como mujer tienes cierta reticencia a utilizar cuando no te quieres... lo que os decía antes, ¿no? Reconocer como víctima y aceptar que estás en una posición subalterna con respecto a los hombres. Pero, sin embargo, me di cuenta de que todas estábamos sedientas de una explicación que nos explicara. Estábamos sufriendo una cosa a la que no le sabíamos poner nombre y en cuanto se lo pusimos, pues nos soltamos a hablar y el feminismo no es una moda para nada, pero sí que está de moda. Por eso, porque al final en una sociedad que no te considera ciudadana de pleno derecho y por mucho que hagas llegas a ganar el Balón de Oro por una remota casualidad y lo importante es si sabes perrear o si quieres ser madre, entonces emborracharte de ese feminismo, de esa teoría que te lo explica todo y lo pone todo en su sitio es lo único que realmente pues, te hace seguir y decir, jolín, sí que vale la pena que siga opinando, que siga escribiendo. Mm.
tiempo. Ah. Así que voy a aprovechar, no sé si te queda alguna reflexión muy importante que compartir, porque no somos capaces de comunicarlos contigo. Ah, no escucho, es que no escucho nada. Y no tengo aquí el móvil. Te estábamos haciendo señales de humo. Simplemente quería decir Sí. Sí, di para abrir ya la rueda de preguntas. Vale, que es el final de la... Lo que quería citar a un hombre, porque lo que dice coincide mucho con el análisis que yo hago de las redes sociales, pero precisamente para que sepáis que esto no lo dice una ofendita de Twitter, sino un filósofo que se llama Santiago Gerchunov o Gerchunov, como nunca lo he pronunciado, no sé cómo se pronuncia y no quiero decirlo mal, en su libro Ironía On, que es una defensa pública de la conversación de masas, es decir, de las redes sociales, y dice: parecen tener miedo a la masa como tal y a su falta de jerarquías meritocráticas, el miedo a que cualquiera, sin ser nadie, sin haber pasado por los peajes jerárquicos de la vida pública burguesa, pueda discutir y eventualmente dejar en ridículo a una persona más o menos colegiada. Esta tendencia a denostar las redes sociales porque en ellas la voz de los que saben se ve opacada en el caos de cualquieras que conversan y opinan sobre todas las cosas sin saber nada, tiene exponentes ramplones pero cristalinos en escritores como Arturo Pérez Reverte, advirtiendo contra Twitter, porque el mismo rango puede tener el tuit de un analfabeto o un embustero que el de una persona cualificada. Por lo tanto, mi conclusión es que más que como nos quieren hacer creer que las feministas y en general cualquier persona que quiera hacer un análisis con perspectiva de género, de clase o fuera de los prejuicios patriarcales de lo que está pasando, más que hacer arder las redes en un fuego inquisitorial, lo que está pasando es que le estamos bajando los humos a más de uno y eso pues genera las resistencias que está generando. Bueno, voy a aprovechar ya que tengo el micrófono para abrir la ronda de preguntas y en concreto para preguntarte, porque es verdad toda la reflexión que hacías, ¿no? De que cualquier mujer, entre comillas, ¿no? Cualquier mujer anónima puede contar una experiencia. Las que tengan el privilegio de tener internet, por ejemplo. De tener redes, sí. Bueno, cualquier mujer, sí, privilegiada, medianamente privilegiada, tiene, bueno, pues la oportunidad de contar sus anécdotas, sus experiencias en Twitter y yo creo que esto contigo ya lo he hablado en alguna ocasión de manera quizá más privada, cómo te repercute, ¿no? Porque Twitter es un arma de doble filo, yo creo, ¿no? Es muy bonito y que nos incremente la cuenta de seguidores a todas, en el fondo nos genera una cierta satisfacción porque todos queremos tener seguidores, porque al final es un poco este mundo en el que vivimos. Antes lo hablábamos en la comida refiriéndonos al Corte Inglés o a la banca, ¿no? Como ahora todo tiene que tener un like para verificar que esa persona que nos ha atendido es válida, ¿no? Y los seguidores en Twitter y en redes sociales también nos hacen válidos a nivel social. Pero esto es un arma de doble filo y cuanto más seguidores tiene una, más haters, ¿no? Más odiadores tiene. Quiero decir, tú has escrito artículos pues ciertamente pues polémicos o más que polémicos, sensibles, metidos muy en las raíces del sistema, pues por ejemplo, de la violencia sexual o incluso de la propia masculinidad. ¿Te has sentido con fiereza esa horda de haters y cómo lo has gestionado? El año pasado hubo una charla muy ilustrativa de Anaís Bernal, compañera y amiga, que os recomiendo que busquéis el vídeo y que veáis a lo que se enfrenta pues cualquier mujer cuando opina en redes sociales. Sea incluso del corte ideológico que sea, ¿no? Por ser mujer ya vas a tener vas a traer cierto tipo de insultos, sobre todo relacionados con el físico o tu actividad sexual o no actividad, sobre todo falta de actividad supuestamente, y genera esa reacción, ¿no? Y ya más cuando te significas políticamente o te metes en causas sociales peliagudas, esa reacción es más fuerte, pero más que reflexionar sobre la individual mía o de cualquier otra chica, porque más o menos es lo mismo. Lo que ella contó el año pasado, los insultos que recibimos, es que realmente son sota caballo rey, o sea, a todas nos pasa exactamente lo mismo. Creo que tenemos que llevar un paso más allá y darnos cuenta de lo que hablaba también antes María José Porteiro, haciendo referencia a la antropóloga Rita Segato, esa guerra contra las mujeres, ¿no? Las mujeres somos el ejército de reserva de la sociedad. O sea, nosotras nos dejaron salir a trabajar y
y a la esfera pública porque nos necesitaban, porque los hombres estaban en guerra. Entonces, claro, las fábricas se quedan vacías y alguien tenía que hacer ese trabajo y nos dejaron salir. Ahora que falta el trabajo y que se están quedando las casas vacías, nos quieren volver a meter dentro. Entonces, claro, que nosotras estemos opinando en redes sociales es disruptivo y se ve ahí los insultos, se ve de forma simbólica, ¿no? Porque no es nada más que discursivo, estamos ahí hablando, pero esa violencia está ocurriendo en las casas y además está ocurriendo políticamente y es una reacción general, es la reacción patriarcal que quiere corregir, ¿no?, este fallo del sistema en el que hay unos recursos limitados y demasiada gente quiere hacer uso de ellos. Entonces, que nosotras volvamos a esa posición subalterna y de estar al servicio de los hombres es lo que necesita en estos momentos la economía, sin más, o sea, desengañémonos. Entonces, claro, que nosotras sigamos reclamando nuestros derechos y de repente haya unas tías que no solo reclamen sus derechos, sino que encima sean deslenguadas y hablen de lo que les da exactamente la gana, como si quieren algunas pues poner fotos de su menstruación, como han hecho muchas chicas, ¿no?, para provocar, ¿sabes? Eso genera muchísima, muchísima animadversión, sobre todo por parte de ciertos hombres. Y eso es lo que tenemos en... nos sorprendemos ahora, ¿no?, de que salga Vox, pero bueno, ese discurso está en partidos tradicionales y con unas bases sociales más transversales como PP y Ciudadanos. En Sudamérica llevan unos años derrocando gobiernos socialistas esta reacción patriarcal y de volver al núcleo familiar, ¿no?, a la religión. Pasa en Brasil con la religión evangélica y con todo lo que pasó con el impeachment de Dilma Rousseff y la vuelta esta de la ultraderecha al poder. Está la ultraderecha machista en el despacho Oval de la Casa Blanca. Es decir, es que no son unos tipos insultándome a mí en la cuenta de Twitter, es que es el sistema intentando corregirse. Creo que debemos hacer ese análisis y darnos cuenta de que es... Yo vivo una realidad paralela en el sentido de que yo me siento en mi escritorio y puedo escribir lo que me dé la gana, pero en realidad lo que estoy haciendo no se corresponde con la realidad, cómo está configurado ahora el sistema y directamente, para ser más gráfica, nos estamos llevando una hostia de realidad con el tema de Vox y creemos que esa gente sale... es extraña y sale de un mundo que no es el nuestro, pero no, ese es el mundo en el que vivimos y nos tenemos que dar cuenta de que como no solo como que resistamos, sino como no sigamos a la ofensiva y reclamando no recuperar los derechos que perdimos en 2007, sino ir más allá y reclamar lo que realmente nos corresponde a todas personas como seres humanos que merecen una vida digna de ser vivida con toda la calidad que merece un ser humano y que dentro de todo lo que se necesita una persona para desarrollarse como persona, pues nos va a ir muy mal. Si lo único que es vamos a estar respondiendo reactivamente a todo esto o si realmente vamos a ir más allá y vamos a seguir nuestra agenda. Yo voy a seguir a tope con mi agenda feminista, voy a reclamar lo máximo, no me voy a dedicar a defender la ley integral 2004 de violencia de género, a defender la necesidad de que exista, no, es que yo quiero que esa ley se amplíe, que se incluyan en ella todas las violencias machistas y no me voy a conformar con defender lo poquísimo conseguido hasta ahora, sino que voy a seguir avanzando, venga Santiago Abascal montado a caballo o cualquier o en un burro. Troll machista de las redes sociales. Vale, tenemos espacio para un par de preguntas más, así que si alguna asistente quiere preguntar, pues... ¿Notaste algún cambio en Twitter desde que se empezó a llevar la moda de los hilos? Porque me hace mucha gracia... que la mayoría de la gente que hablabais, que denomináis haters, no va a entrar a lo mejor en tu blog a leer tu artículo. Sin embargo, un tweet que le parece breve y luego viene otro y luego viene otro. Y pueden ser 200 tweets que va a ser la misma longitud que el artículo de tu blog, pero ese no lo van a leer. Y en Twitter sí se encienden y sí contestan. A ver, los hilos a mí me gustan y yo me he empezado a expresar ahora más a través de hilos,
porque sí que es cierto que son como columnas con vida, ¿no? Tú escribes un artículo y sabes de antemano cómo lo empiezas, introducción, nudo y desenlace, pero tú cuando te animas a escribir un hilo, a lo mejor no lo empiezas como acabas, porque estás, mientras lo estás escribiendo, estás dialogando con personas, estás recibiendo las respuestas, incluso te van comentando desde el principio, y es algo como muy espontáneo, y son temas dentro de otros temas, y se va viendo como una conversación, es como eso, como un género de opinión conversacional. Y yo creo que desde ese punto de vista es muy interesante, y sobre todo porque también ha solucionado el tema de la extrema brevedad. Porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy, muy dada a las frases lapidarias para generar agitación y provocación. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que redactando los tweets en forma de pregunta generó más reflexión e incluso llegó a gente que a lo mejor desde de primeras no iba a coincidir con mi argumento o la tesis principal de lo que yo quiero expresar, pero al hacerle preguntas, por lo menos ya le hago pensar sobre algo que no estaba dispuesto a lo mejor a dedicarle cierto tiempo, y eso ya es una victoria, ¿no? Entonces, a mí sí que me gusta más el Twitter de los hilos, en el sentido de que sí que es más, más conversacional y en cierto modo más tolerante, porque lo que has escrito al principio lo puedes matizar un poquito más abajo e incluso llegar a ciertos entendimientos con personas que tienen un interés más constructivo, ¿no? Digamos. Sí, sigue estando el reto este de sintetizar y ser breve, y depende también de lo que quieras, ¿no? Yo creo que combinar eso, la brevedad y más la frase impactante y lapidaria, como decía antes, con algunos matices y con desarrollar un poco más los argumentos. A ver, es que yo veo Twitter también un poco desde mi punto de vista, porque claro... desde luego no vas a transformar la sociedad desde Twitter, pero yo, todos los ámbitos de mi vida, no puedo evitar pensar si lo que estoy haciendo va a servir para mejorar un poco las cosas o para transformarlo y hacer un poco reflexionar a la gente o no. Entonces sí que es cierto que a mí me gusta más y el Twitter de los hilos, y no soy la reaccionaria de Twitter que dice ya no se parece Twitter a lo que era cuando yo entré y tal, ¿no? Y me gusta cómo es, precisamente por eso, por la posibilidad de matizar, y sí que se sigue manteniendo el reto de que tienes que ser breve y ágil, pero da más pie a reflexionar y a conversar con la gente. Sí. Gracias. Desde aquí no suele nada.